cubanos en primer plano. Yo tuve que tocar, acababa de enterarme de la muerte de mi abuelo, a poquitas horas, y tuve que ponerme duro, porque el público no tenía que ver con eso, no tenía la culpa. Y a veces uno tiene que sobreponerse a muchas cosas, a emociones, a problemas, pero yo pienso que todas esas cosas, cuando uno llega al escenario, las tiene que dejar a un lado. Esto fue Irakere. Esto es como subdirector de la orquesta de Roy Hargrove. Este es por mi cuarteto. Y el cuarto que lo gané por la EREN, enmarcado en la categoría de pop instrumental. El pop instrumental no tiene nada que ver con estas tres cosas. O sea que lo que más me gusta de los Grammy es que son por cosas diferentes. No es el Grammy por lo mismo. Casi no duermo a la noche, ¿sabes? Me quedo muy, muy tenso, ¿no? Y pensando todos los detalles, buscando defectos, más bien. Porque yo pienso que la crítica es importante. Y a mí me gusta que me critiquen, porque es la única forma que tengo de superar, ¿no? Tuve un privilegio tremendo de vivir al lado de la familia de los Barreto, de Guillermo Barreto, Josefina Barreto, Roy, una familia de músicos. Y en la otra casa contigua, imagínate, estaba la familia de Doña Irene, que según me han explicado fue la primera orquesta de mujeres que existió en Cuba a finales del siglo XIX. Y un barrio muy musical, sobre todo mi casa. Tamalia, un barrio muy musical. A dos cuadras de la casa vivía un pianista, un gran pianista, Rafael Ortega. Y un poquito más hacia allá vivían los Marines, o sea, se llaman Marín de apellido, que eran medio primos nuestros y también hacían música. Robertico, el pianista que tocó mucho tiempo con el conjunto Casino, tremendo pianista y tremendo improvisador, vivía también en el barrio. O sea, que todas estas cosas se reunieron. Y el ambiente musical en casa, pues, era, como dije, música nada más. O sea, mi tío Rolando, un hermano de mi padre, de Bebo, estudiaba el piano en lo que hoy es el Amadeo Roldán. Yo empecé a tocar el piano, según ellos, a los 3 años de oído. Se pasaba todo el tiempo haciendo Bach y era un fanático tremendo del impresionismo, de Debussy. Entonces, a veces ellos dicen que yo les rectificaba a Rolo. Estaba jugando, ¿no? Y le decía, oye, esa nota estaba mala. Es un mi bemol. Y yo le tocaba en la nota en el piano y el hombre abría los ojos, ¿no? Yo soy un mal bailador. Soy un mal bailador, pero bailo. Uno ama la tierra donde nace, ¿no? Y yo, por lo menos, en mi caso, ¿no? Yo la quiero. Porque esa gente concibe que si eres famoso no tiene que vivir en Cuba. Claro. Como también me molesta la molestia, pero tú estudiaste el piano en Cuba. Sí, claro. Pero ven acá, entonces, ¿qué tú piensas que es Cuba? No me fastidies. (Risa)
Pienso que la Orquesta Cubana de Música Moderna marcó la diferencia, ¿no? Fue en 1967, el 13 de abril, que se inaugura la Orquesta Cubana de Música Moderna, haciendo jazz, haciendo música pop, haciendo todo esto, y la famosa Pastilla de Menta, que fue un boom nacional. Cubanos en primer plano. Después de esto surge la idea de Iraquere, porque yo tenía hecho un quinteto que se fue a Polonia. Después hicimos un trío que se llamaba Jazz Bata, que fue Oscar Valdés, Carlos del Puerto y yo. De Oscar, de Carlos y de Chucho Valdés. Pues salió la idea de ampliar esto, ponerle metales y hacer música bailable. Esto tuvo un gran apoyo de Oscar, que trabajó muchísimo en lo que era entrar, ¿no? Porque pasa, el jazz no es música de mayorías. No lo ha sido en ninguna parte del mundo. Es una música de un grupo de gente que va a apreciar las cualidades de un solista, etcétera. Pero no es una música ni... Bueno, fue bailable y puede bailarse, pero es una música de mucho análisis. Entonces, la cosa de Iraquere fue buscar el público. Y esa fue una de las razones que nos lanzó a hacer música popular bailable. Y entramos con Bacalao con Tajo. El experimento siguiente fue cómo llevar el público ese, cómo levantar el nivel, ¿no?, auditivo y de apreciación del público. Hicimos un experimento con Leo Brauer. Ese fue el famoso concierto Leo Iraquere. Entonces nosotros éramos muy populares en el Salón Mambí de Tropicana. Y había mucha gente que decía, ustedes tocando en el Mambí de Tropicana. Y me hicieron una guerra, pero una guerra absoluta. ¿Cómo Chucho Valdés va a llevar a estos músicos a tocar en el Salón Mambí de Tropicana? ¿Qué es eso? Pues ya, el Salón Mambí de Tropicana van a los bailadores. Eso son parte de gran importante del pueblo, una gran parte del pueblo. Nosotros nunca hicimos música por hacer, ni hicimos música para que fuera popular. Porque una de las críticas grandes que yo tuve como arreglista es que yo escribía muy complicado, que eso estaba por encima del nivel del público. Hacer concesiones de bodeguero, de escribir cosas simples que en definitiva ni estoy haciendo ningún mensaje y no estoy ayudando a nada, pero lo impusimos y pusimos 1 millón de hits en el radio. Mami, dame caramelo, el famoso y criticado Atrevimiento, el Guayo de Catalina, que alguien dijo que era mío. No sabían que era Arsenio Rodríguez, que ese es como, y me criticaron porque dijeron que cómo yo iba a decir que la yuca se me está pasando. Porque no sabía que escribió, y yo tengo guardado el artículo, cómo Chucho Valdés va a componer el Guayo de Catalina. Imagínate tú. Thank you.
Ahora estamos preparando dos discos de los jóvenes, porque yo pienso que merecen toda la ayuda y mis conocimientos están a la disposición de ellos. Y mi casa está abierta para ellos. Aquí entran y salen todo el tiempo y cambiamos información, porque ese es el futuro. Dentro de ellos, puedo decir que hay hijos míos también que están estudiando música y que también me traen a sus amigos aquí. Y hasta donde yo pueda llegar, pues están contando conmigo. Yo, es un orgullo para mí hacer eso. Déjame decirte, cada vez que uno se sienta en un escenario en el piano, estás metido en un compromiso grande contigo mismo y el respeto que le debes al público. Pero algunas veces, o el día que te quede mal, desgraciadamente es así, el público se olvida de todas las veces que te quedó bien. Entonces no se puede dar oportunidad a que eso nunca quede mal. Entonces, ¿qué hago? Que me preocupo muchísimo, me preocupo más. Y digo, bueno, ahora tengo que hacerlo mejor, porque no me voy a conformar hasta aquí, hay que seguir y sé que puedo.